Con la guitarra estaba tan acostumbrado, claro. Yo desde los primeros tiempos del octeto, de que no me resultó tan complicado. Esto me atrapa siempre. Y yo pienso que el sentimiento nuestro hacia la música de Piazzolla y lo que uno conoce de todos los colegas, sobre todo los que están dentro del género, que ellos ni lo conocen. Que he grabado, la vuelvo a escuchar y escucho y digo, sí, ya está, he hecho un show. Esto me atrapa siempre. Thank you.
Meterme con una obra de él y en cierta manera a corregirle o a pensar de otra manera la parte de orquesta del concierto, me parecía que era como tomarme una atribución que no, que a lo mejor él desde más allá lo estaba viendo. Y terminamos de tocar eso y la gente aplaudía y no había bis. Entonces nos miramos nosotros y dije, toquemos, ¿qué toque? Teníamos ahí en Bijoux, justamente. Pero hay algo que apareció ahí que no sé por qué ese sonido, sí, ese misterio, ¿no? Ese misterio. Un bajo eléctrico, la percusión. Él y yo, no sé cómo puede ser, no entiendo.